el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro hermano por medio ha ido a su descanso en la paz de Cristo. Que ahora el Señor lo reciba en la mesa de los hijos de Dios en el cielo, con fe y esperanza en la vida eterna. Ayudémoslo con nuestras oraciones. Rogamos también al Señor por nosotros, que los que nos afligimos seamos reunidos un día con nuestro hermano, para que juntos encontremos a Jesucristo cuando Él, que es nuestra vida, se manifieste en gloria. Vengan bendito de mi Padre, dice el Señor, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Oremos, Señor Jesucristo, que al descansar 3 días en día sepulcro, santificaste la tumba de los que creen en ti, de tal forma que al sepultura no solo sirviera para encontrar, enterrar del cuerpo, sino también para acrecentar nuestra esperanza de la resurrección. Dignate bendecir esta tumba y concede a nuestro hermano descansar aquí de sus fatigas, durmiendo en la paz de este sepulcro hasta el día en que eres la resurrección y la vida, lo resucites y lo ilumines con la contemplación de tu rostro glorioso, tú que vives, reinas por los siglos de los siglos. Ya que Dios ha querido llamar así de este mundo a nuestro hermano, nosotros ahora vemos a entregar su cuerpo y la tierra para que vuelva a la tierra de la que fui sacado, pues polvo somos y en polvo nos convertiremos. Pero porque creemos de que Cristo resucitó como primogénito de entre los muertos, por él confiamos que él transformara también su cuerpo ahora humillado y lo hará semejante a su cuerpo glorioso. Con esta esperanza encomendamos, pues, a Dios a nuestro hermano Hormidio Gutiérrez, para que lo admita en la paz de su reino y lo resucite en el último día. Todos anhelando la venida del reino de Dios, oremos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que ofenden. No nos caiga en la tentación y líbranos del mal.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas. Y ten misericordia de tu siervo, Ormedio Gutiérrez, para que no sufra el castigo por sus pecados, ya que siempre deseó cumplir tu voluntad, y así con la verdadera fe lo unió aquí en la tierra al pueblo fiel, que tu bondad lo una ahora al coro de los ángeles y elegidos por este Cristo nuestro Señor. Amén. Vámonos oración para todos. Aquí presenta, Señor misericordioso, que conoces la angustia del que sufre, ahí estás atento a las súplicas de humildad. Oye a tu pueblo que clama a ti en su necesidad. En tu eterna bondad, fortalece su esperanza por este Cristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y luzca para él la luz perpetua. Descanse en paz. Que así sea. El alma de Señor y las almas de todos los fieles desfundos por la misericordia de todos descansan en paz. Así sea. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Ir en la paz. Pueden ir en paz. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias a todos.